Muy buen día, comunidad de GES Media. Yo soy Jan Rosagel y este es el programa Contarse dedicado a la narración oral. El día de hoy quiero abrir este pequeño programa con una historia que me encontré en este libro de Marcela Serrano, una escritora chilena, Albergue de las Mujeres Tristes. Cuenta la mitología que antiguamente, cuando mandaban las mujeres, los hombres estaban obligados a obedecer y efectuar todos los trabajos, aún los menos agradables. Para mantener a los hombres a esta subordinación, las mujeres habían inventado unos juegos que transformaron en la ceremonia llamada cloquetén. Estos consistían en que las mujeres se pintaban el cuerpo de formas diversas y a través de la pintura se convertían en espíritus. Por medio de apariciones de estos espíritus fingidos, atemorizaban a los hombres, haciéndoles creer que tales espíritus descendían del cielo o salían del interior de la tierra. Sigue refiriendo a la mitología que un día el sol, en aquel entonces hombre inteligente y buen cazador, era marido de la luna, la que ejercía gran influencia sobre las demás mujeres. Dos mujeres se bañaban en el río haciendo desaparecer del cuerpo la pintura con la cual se presentaban como espíritus un día. El sol comunicó sus observaciones y sospechas a los demás hombres, quienes seguían observando a las mujeres sigilosamente. De este modo, descubrieron sus engaños. Entonces los hombres, muy, muy enojados y armados con un gran palo, asaltaron el rancho de Cloquetén, matando a todas las mujeres. La luna, que era de gran poder, recibió también un fuerte golpe. Pero enseguida se estremeció el mundo entero y el cielo amenazaba con romperse. Nadie se atrevía a darle un segundo golpe para terminar con ella. Al final, un hombre valiente la echó al fuego. Mas la luna logró huir hacia el cielo, llevándose en el rostro algunas quemaduras que todavía podemos ver. Muertas, así las mujeres, con excepción de las criaturas pequeñas, los hombres estudiaron las maneras de imitar y practicar los juegos que antes ellas ejecutaban. Se pintaron de forma más variada y según las características del espíritu que querían representar, engañaron a las mujeres de igual modo y las tuvieron bajo su dominación. Hoy, ellas contemplan desde lejos los movimientos y bailes de esos espíritus, y el miedo las mantiene sujetas a la voluntad de sus maridos. Es un gran libro que obviamente yo se las recomiendo y se los recomiendo. Y así damos inicio a este programa, que para mí es un gran honor recibir al invitado que hoy tenemos, Víctor Arjona, que es fundador y creador con Ángeles del Pilar de un gran proyecto que se llama Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños. Me gustaría que el día de hoy pues, nos contara un poco de quién es él, qué trata este proyecto, cuántos años tiene, cuáles son sus reflexiones sobre la narración oral y sobre todo si ha encontrado en este arte su voz propia. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues como ya lo dijiste, soy Víctor Arjona, junto con Ángel del Pilar fundamos en octubre de 2003 este proyecto que se llama Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños. Y desde entonces hemos estado trabajando en diferentes espacios, con diferentes propuestas y en distintos proyectos. En algún momento, en 2003, trabajábamos en conjunto con otro narrador que se llama César Urueña y teníamos diferentes espacios de narración, un espacio cada día de la semana. Entonces los narradores podían trabajar sus historias, sus propuestas en diferentes espacios y se armaba una especie de circuito de narración. Después, en 2004, empezamos otro nuevo proyecto gracias a Patricia Martos, una narradora que también es ceramista. Ella empezó a narrar historias en el Jardín del Arte de Sullivan y como tenía cierto atractivo esto que ella estaba haciendo de manera casual,
invitó a narradores y nosotros empezamos a narrar con ella en este espacio, y ya son 15 años que tenemos el foro, que está dedicado a la narración infantil, aunque la mayoría del público son adultos, ¿no? Uh-huh. Se cuentan cuentos para todas las edades a final de cuentas, pero es muy curioso cómo hay muchos adultos que están escuchando cuentos. Y bueno, más adelante en 2008 empezamos otro proyecto que hasta entonces era el más grande que teníamos. Empezamos un festival de cuentos para niños y tuvo tal potencia en el estado de Oaxaca que ya van 12 años. Este año vamos a realizar la 12ª edición de este festival y bueno, pues la gente ya lo está esperando con ansias, ¿no? Más adelante en 2015 empezamos un nuevo proyecto. Ya venía desde 2012 gestándose, pero oficialmente en 2015 arranca la construcción de un centro cultural en el centro de Oaxaca. Ahorita estamos trabajando muy duro para terminar de toda la remodelación que se está haciendo en la parte de atrás, porque es un centro cultural inmenso. Ya tiene una sala de lectura funcionando. Los lunes hay un programa muy interesante porque los libros de la sala de lectura salen a los mercados públicos. Uh-huh. Se lleva en un huacal una cantidad importante de libros y se va repartiendo todo este material entre los locatarios. Uh-huh. Y bueno, no solamente la sala de lectura, hay talleres, hay funciones de cuentos, inclusive hay otras funciones de otras disciplinas como teatro, danza, hemos tenido hasta talleres de tambor, talleres de zapoteco, hay un montón de actividades en el centro cultural y ahorita estamos en este proceso de remodelarlo para hacerlo aún más grande. Wow. Oye, Víctor, y antes de que nos metamos más en este proyecto, cuéntame, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a contar? ¿Y quién fue o qué fue lo que dijo, este es mi llamado? Yo tenía 25 años, yo estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, yo soy ingeniero en sistemas y cuando mi contrato terminó allá y regresé a la Ciudad de México, empecé a redescubrir estos espacios nuevos para volverme a adueñar de la ciudad y en una ocasión un amigo me invitó a un café donde se contaban cuentos todos los martes en la noche. Y yo le pregunté, oye, bueno, ¿y esto de los cuentos cómo es? ¿La gente se disfraza? ¿Es teatro? ¿Cómo es? No, se cuentan cuentos. Y al ir al espacio a ver de qué se trataba, me maravilló cómo con nada, los narradores que estaban ahí parados enfrente del público, hacían todo. Y realmente nada es la palabra hablada. Sin disfraces, sin escenarios, sin utilería, sin música, solamente era hablar. Y me maravilló tanto que a la cuarta ocasión que yo había ido a este espacio a escuchar cuentos, le pedí al que coordinaba el espacio, que era César Urueña, que me permitiera contar un cuento. Y entonces fue ahí donde conté mi primer cuento. Digamos, fue cuando nací como narrador de historias. Coincidió en esa ocasión que estaba otro narrador, que se llamaba Javier Coronado, estaba promoviendo su taller de narración y bueno, me animé a tomar el primer taller de narración con él. Después siguió toda esta parte de investigar, estar leyendo, tomar otros talleres, sobre todo contar mucho, porque el oficio del narrador crece cuando uno empieza a contar mucho, cuando uno empieza a observar cómo otros narradores cuentan, no para copiar su técnica o su estilo, sino más bien para aprender del hacer, ver cómo los mismos narradores se desempeñan en el escenario, cómo resuelven situaciones complicadas, porque también uno se equivoca cuando está contando, pero el público no lo nota gracias a que la habilidad del narrador es tal que parece que así es la historia. Entonces todo esto pues uno va aprendiéndolo y sobre todo también aprende al estar interactuando con narradores, al estar programándolos en espacios, al estar creando estas propuestas como el festival y al estar participando en otros festivales donde hay narradores que vienen de otros países y compartir todas estas experiencias hacen que uno vaya creciendo como narrador. Oye, ¿y sería mucho atrevimiento pedirte que nos contaras tu primer cuento? Mi primer cuento siempre ha sido como una historia que me ha acompañado y es un cuento pequeñito. Y el cuento dice que hace mucho tiempo en una escuela de Oaxaca había una maestra que le encantaba hacer su trabajo de maestra. Y ahí estaba con todos sus alumnos de tercer grado y era viernes. Y los viernes ella había decidido que llevaría un libro especial cada sesión. Y en esta ocasión era un libro de estos grandes,
que tiene un montón de pinturas. Y la maestra iba abriendo aquel libro, iba mostrando cada pintura, los detalles, y además les iba platicando a sus alumnos de qué se trataba cada uno de los cuadros, quién había sido el pintor, en qué época había vivido. Les platicaba muchas cosas. Pero hubo un momento en que una de las pinturas llamó la atención de los niños. Era el retrato de una familia inglesa que tenía al papá y a la mamá y a los cuatro hijos. Pero el cuarto era distinto a aquella familia. Los ingleses, bueno, son de pelo amarillo, la nariz como respingada, la piel muy rosa. Pero el cuarto niño era diferente porque era morenito, tenía el pelo crispito, los labios muy anchos. Y uno de los niños dijo, oiga, Miss, ¿y por qué ese niño es diferente a los demás? Y entonces la maestra dijo, ah, bueno, lo que pasa es que ese niño seguramente es un niño adoptado. Y ahí en el salón de clases todo el mundo empezó a preguntar, se hizo toda una discusión y la maestra trataba de callarlos para explicarles de qué se trataba esto de las adopciones cuando Lupita, la niña más pequeña del salón, se levantó y dijo, yo sé todo sobre adopciones porque yo misma soy adoptada. Bueno, pues la maestra le dijo, bueno, a ver, explícanos de qué se trata. Y Lupita dijo, un niño adoptado es aquel que en vez de crecer en el vientre de la madre, crece en su corazón. Ay, qué hermoso. ¿De quién es este cuento? Esta historia me la compartió justamente mi amigo que me invitó por primera vez a escuchar cuentos. Me la mandó por un correo. Nunca hemos sabido quién escribió esta historia, por más que he investigado. Y es una pena porque habría que darle el crédito al que lo haya escrito. Claro. Oye, y dime, en este gran camino de la narración oral, que es permanente, ¿no? No, uno llega y dice, ya soy narrador, ¿o tú crees que ya...? ¿Uno se asume o esto es permanente? Yo creo que va a depender de cada persona. Sin embargo, algo que sí tengo muy claro es que cuando uno entra en esto de la narración lo sigue a uno. No siempre uno sigue a la narración. Hay varios narradores que yo he conocido que de pronto lo ponen en pausa porque tienen que hacer otras cosas, tienen otros proyectos que atender, tienen otros compromisos que cumplir. Pero de pronto la narración se queda ahí como en gestación. Y cuando resurge, bueno, pues es muy interesante ver cómo estas personas que en algún momento estaban muy activas, dejan esto en pausa y retoman la actividad, la retoman con mucha fuerza o con mucha pasión. Hay gente que se sigue toda la vida desde que empieza hasta que la vida se le acaba. Va a depender de cada quien, ¿no? Lo mismo con las historias, cómo nos van atrapando, cómo nos van encontrando. Porque pareciera que uno tiene que leer mucho para preparar cuentos. Sí, efectivamente hay que leer mucho, pero no es que uno esté buscando el cuento, más bien es que los cuentos encuentran al narrador. Son los cuentos los que seleccionan a quién se van a dirigir para que el narrador pueda contarlos. Cuando uno está tomando los talleres, está muy preocupado de estar leyendo para encontrar nuevo material, pero hay un momento en que al estar leyendo, no sé, miles de libros de cuentos, de pronto en algún papelito, en algún recorte, en alguna nota de periódico, uno encuentra un texto. Y el texto lo llama tanto, lo emociona tanto, y es cuando uno descubre que los cuentos lo buscan a uno para que uno los cuente. Y es en ese momento cuando uno descubre que la narración oral es realmente una profesión y no un hobby. Claro, por supuesto. ¿Tú qué crees que nace después de contar una historia con el público? Igual va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero principalmente yo creo que hoy en este momento en el que me encuentro, creo que uno tiene que buscar la empatía con el público. Hay muchos narradores que cuando se paran en el escenario están buscando la simpatía, que sean graciosos, contar chistes, cale bien a la gente. Pero cuando hemos visto, yo y mis compañeros, como espectadores y como narradores, que el narrador que está ahí en el público y está compartiendo una historia crea un lazo empático, son los narradores que más éxito tienen con el público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nace? Tiene que haber empatía. Tiene que haber una empatía, porque uno puede contar historias de todo tipo, historias que sean divertidas, historias que sean sentimentales, historias que sean terribles, que causen miedo, que causen confusión tal vez. Pero eso tiene que estar siempre presente, la empatía, porque al final de cuentas nosotros le estamos regalando algo muy importante al público a cambio de algo que ellos nos están regalando también. Nosotros estamos regalándole una historia que a lo mejor al público les va a resultar en ideas nuevas, respuestas a preguntas que tenían.
algo va a disparar en el público. Y ellos nos están regalando algo bien importante, que es su tiempo, porque nos están escuchando. Entonces, como también el compromiso de entregarle algo de calidad al público a cambio de lo que ellos nos están dando, que es lo más precioso, que es su tiempo. Y dime, muchos hablan, o muchas también, de la voz propia. Tú, en este camino de formarte como narrador oral, de ser narrador oral, ¿cómo ha sido este encuentro con tu propia voz? Encontrar la voz propia es todo un tema. Los narradores, todo mundo tenemos una voz propia, pero es... Hay gente que va a tener el problema de, bueno, ¿cómo? Es que me da pena de salir así, con decir esto. Hay gente que es muy extrovertida y sale tal cual es. A final de cuentas, es un proceso. La voz propia tal vez no sea una cuestión de descubrirla, porque todo el mundo la trae. Sería más bien una cuestión de aceptarla. Y entonces ahora sí pasar al escenario y desnudarse completamente, porque cuando uno está contando historias, uno se desnuda por dentro. La voz interna, la voz propia, la voz que es uno, tiene que estar ahí presente. Y finalmente lo está por la selección de historias que nosotros hacemos. Es cuando uno ya decide, mira, es que a mí me encanta mucho contar tradición oral, a mí me gusta mucho contar cuentos de terror, o a mí me encanta contar historias o novelas policíacas. Ahí está saliendo la voz interior. Lo más importante al momento de contar historias es que uno comparta lo que quiere compartir, o sea, que comparta la historia que encontró, que comparta su voz interna, que comparta sus experiencias, y todo eso junto es la voz interna del narrador. Con vestuario o sin vestuario, como uno quiera, ¿no? Pero es eso, compartir, darle todo al público. Bien, pues muchas gracias, Víctor, por dejarnos conocer un poco de ti, para después hablar con el gestor y organizador de este proyecto tan interesante, que es Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños. Yo cuando escuché el nombre me pareció muy particular. ¿Por qué nació ese nombre? Estábamos trabajando Ángel y yo para un espectáculo. Teníamos un espacio, eran los jueves, todos los jueves a las 8 de la noche en un café. Y en ese entonces yo solamente contaba para adultos. Ya contaba tradición oral. Y me tocó descubrir que la tradición oral no solamente era no para los adultos, era para todas las edades. Nada más que yo le tenía como mucho respeto a los niños, porque los niños son un público muy sincero. Si les gusta, si es divertido, si les es atractivo e interesante, se quedan. Si es aburrido, se van. Entonces, era más difícil contarles a los niños. A los adultos es más fácil, porque el adulto está acostumbrado a que por educación no se va a parar a la mitad de un evento e irse. Entonces, pues uno se queda ahí escuchando aunque el otro esté haciendo tonterías, ¿no? Y nos tocaba preparar justamente un espectáculo para este café a las 8 de la noche, y curiosamente el café se nos llenaba de niños. A las 8 de la noche, increíble, el café lleno de niños. Y sí, pues ya estábamos en este proceso de empezar a trabajar historias para niños. Yo descubrí que la tradición oral aplicaba muy bien para los niños, y nos tocaba presentar este espectáculo para el Festival de Santa Catarina, que es un espacio allá en Coyoacán. Iba a ser el café sede de este festival, y entonces pensábamos, bueno, si va a haber muchos niños, porque es un café y no podemos hacer nada, ¿cómo le vamos a poner este espectáculo? Y las ideas venían, iban, y finalmente salió esto de Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños. Y el espectáculo fue eso, un 26 de octubre de 2003, en este espacio, y ahí estaba todo mundo contando cuentos para niños, en un café lleno de niños. Y dime, yo también le tengo mucho respeto a contar con niños, pero también miedo, ¿no? ¿Cómo vencieron o venciste este miedo para contar con niños? Finalmente fue descubrir que las historias de tradición oral son para los niños. Que los niños tienen esa parte de dejarse sorprender por todos. Los niños son esponjas. Y finalmente, si uno lo hace de manera amena, si uno disfruta la historia, ellos también lo van a disfrutar. Y fue también hacer más conciencia de la responsabilidad de que teníamos que contar cosas que fueran de calidad. Porque a final de cuentas los niños, al ser esponjas, van a tomar todo, lo bueno y lo malo. Entonces fue como asumir ese compromiso, esa responsabilidad de hacer el trabajo con mayor calidad
y que obvio fuera atractivo. Entonces, juntar estas dos cosas hizo que se facilitara de alguna manera el trabajo con los niños. Era un reto personal, un reto hacia ellos y hacia uno. Bien. Ahora cuéntame de este proyecto que es el Festival en Oaxaca. ¿Por qué Oaxaca? ¿Qué fechas es? ¿Quién va? El proyecto empezó un día que estábamos, Rosana Arreategui, es una narradora peruana que radica en Río de Janeiro, allá en Brasil. Ella trabaja con un grupo que se llama Los Tapetes Contadores de Cuentos. Ella venía a un festival a Zacatecas que se hacía en julio y nosotros íbamos a Colombia a otro festival en el Caribe. Y cuando supimos que nos íbamos a cruzar, que no nos íbamos a ver, le dije, oye, vente una semana antes, nos paseamos por Oaxaca, vamos a conocer los lugares y ya cada quien parte para su lugar. Y al estar ahí en Oaxaca tuvimos la oportunidad de dar una función de cuentos para la biblioteca infantil que estaba recién remodelada, recién puesta, recién funcionando, y dimos la función, con dos días de anticipación se arregló todo y yo estaba con mucho miedo porque, bueno, pues con dos días, ¿cómo iba a haber gente? Aquello se llenó. Se llenó tanto que tuvieron que cerrar las puertas de la biblioteca porque la gente seguía entrando y entrando. Y dije, no, pues el proyecto del Festival de Cuentos tiene que ser aquí en Oaxaca porque la gente está ávida de escuchar historias. Y así arrancó y desde entonces hemos tenido narradores que han venido de muchos países. Están los narradores de México que para que vayan al festival tienen que pasar por un proceso de selección porque cuidamos muy bien cada detalle y que cada propuesta tenga la calidad que el público de Oaxaca merece, para entonces cumplir con el compromiso de nuestros patrocinadores y sobre todo con el público. Y la gente que viene de fuera, pues son narradores que hemos visto en otros festivales que su trabajo es impecable. Han venido gente de Japón, de Camerún, de Polonia, de Dinamarca, de España, de Argentina, de pues prácticamente todo el continente, ¿no? Venezuela, Cuba, Costa Rica, Colombia. Y el festival se hace alrededor del Día del Niño. A finales de abril o principios de mayo, según también se acomode la Semana Santa, vamos organizando este festival. Y este año va a ser del 4 al 9 de mayo. Vamos a dar inicio con una calenda. Digo inicio porque finalmente la calenda la organiza todo el público, claro, que se reúne en Oaxaca. Y eso es así una fiesta, porque nosotros nada más llegamos y ya está la gente lista para recibir a los narradores. Y ya después viene el acto oficial, que eso ya es parte de nosotros. Y así vamos a estar contando historias en Oaxaca y los municipios conurbados durante casi una semana. Increíble. Pues me parece que también este programa casi está a punto de terminar. Ustedes saben que nosotros, los que somos narradoras y narradores orales, se nos va el tiempo con la palabra y cuando vemos, funcionamos en otro tiempo. ¿Nos quieres contar un poquito sobre tu página? Invito a que entren a nuestra página de internet, es www.cuentosgrandes.com. Ahí vienen todas las actividades que realizamos, los talleres que impartimos, las funciones de cuentos que tenemos en diferentes espacios de la Ciudad de México y sobre todo, ahora que viene todo lo del Festival de Oaxaca, ya está ahí listo el calendario de actividades, quiénes son los narradores que vienen, el cartel para que lo bajen. Ya toda la información está lista porque estamos a escasos un mes de comenzar con las actividades allá. Entonces entren, es muy fácil, cuentosgrandes.com. Vienen también los enlaces para las redes sociales y pues los invitamos a que se acerquen y descubran las actividades que Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños prepara constantemente. Y ya para terminar, me voy a dar como este atrevimiento de pedirle últimas dos cosas. Una es que nos platiques sobre esta beca del FONCA que te acaban de otorgar y el proyecto que viene con ello. Y para despedirnos y cerrar este programa, un último cuento. Pues sí, efectivamente, para el periodo 2019-2021 soy beneficiario del programa de creadores escénicos con trayectoria por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Parte de las actividades que se van a realizar en el festival tienen que ver con la beca. Sobre todo el montaje de una nueva propuesta, de un nuevo espectáculo. Justo hace unos días fue como el preestreno, pero ahora para el Festival de Oaxaca, que es para niños, hay tres funciones que son para adultos y una de ellas va a estar dedicada a presentar este proyecto del FONCA, que es una historia
Es una historia muy larga. Normalmente los cuentos, bueno, pues hay mucha duración, pero en esta ocasión el cuento dura 40 minutos. Wow. Es una sola historia de 40 minutos. Habla de una familia de Georgia, que es un país que nació a partir de la desintegración de la Unión Soviética. Y bueno, pues ahí como afrontan este tema de la migración, de la muerte de uno de los familiares, cómo resuelven tanto la madre y la hija darle la noticia a la abuela y cómo la abuela toma la noticia cuando ella lo descubre por su cuenta. Es una historia muy entrañable y bueno, no voy a decir más. Si quieren saber qué, vayan al estreno allá en la ciudad de Oaxaca, que será en la semana del festival, ¿no? ¿Y lo vas a presentar acá? Bueno, en la Ciudad de México también va a estar, se va a exhibir en diferentes lugares. Va a estar en el Museo León Trotsky el último sábado del mes de junio. Y para octubre va a estar en el programa Regaladores de Palabras. Uh-huh. Toda esta información ya va a estar disponible en nuestra página de internet. Así que los invito a que entren a ver ahí el calendario de actividades. Por lo pronto la actividad del Museo León Trotsky ya está anunciada y conforme vayan pasando el tiempo van a estar también las actividades en el programa Regaladores de Palabras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maravilloso. Pues ahora sí, regálanos la historia que nos quieras compartir, por favor. Pues es un cuento que viene de Australia. Y dicen que hace mucho tiempo había una ranita pequeñita, pequeñita, paquita, que era curiosa y preguntaba por todo mundo, por todas las cosas que sucedían. Y un día vio caminando ahí al ciempiés. Y la ranita se le quedó viendo al ciempiés, que traía la piel brillosita, brillosita, que el ciempiés cuando iba caminando iba así, sacando destellos de luz del sol. Y entonces la ranita le preguntó al ciempiés que cómo le hacía para tener la piel tan brillosita. Y el ciempiés se le quedó viendo a aquella rana y dijo, ¡ay, rana! Es muy sencillo. Y se le ocurrió decirle una mentira. Mira, un día le dije a mi mamá que en un pocito pusiera un poco de aceite y que aquel pocito lo pusiera al fuego y ya que aquello estaba hirviendo, y entonces la rana estaba pero bien, bien entusiasmada con eso que le dijo, oye, ¿qué? ¿Brincaste el aceite caliente? Ay, no, ¿cómo se te ocurre? No, 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 no. Mira, no me interrumpas que ya ni sé en qué iba. Pon atención a la receta. Un día le dije a mi mamá que en un pocito pusiera un poco de aceite y que el pocito lo pusiera en el fuego y ya que aquello estaba hirviendo, ¡brincaste! No, rana, pon atención. Y se lo contó por tercera y por cuarta ocasión. Hasta que al final, después de tantas interrupciones, el ciempiés dijo, mira, rana, sí, brinqué. Y te sabes también la receta que tú también deberías de ir a hacerla. Anda, vete de aquí. Y el ciempiés se fue caminando y la rana se fue brincando hasta su casa. Y le dijo a su mamá, mamá, ¿qué crees? Tengo una gran idea. Así que la mamá puso en un pocito un poco de aceite y el pocito lo puso al fuego y ya que aquello estaba hirviendo, la rana brincó. Y en cuanto tocó el aceite caliente, salió volando, volando porque le quemó todo. Y la rana cuando cayó, ¡ay! Le dolía toda la piel porque se había quemado. Y sí, por culpa de esa rana que no supo escuchar, las ranas hoy tienen toda la piel llena de verrugas y de manchas porque se quemó esa rana por no aprender a escuchar. Wow, muchas gracias Víctor Arjona por acompañarnos, por tu tiempo, por compartir tu palabra y tu forma de hacer mundo. Este programa ha llegado a su fin. No olviden las palabras que escribió Marcela Savio, que yo me apropié profundamente, que Sherzaba narraba por una razón, aplazar la muerte y en el interminable cuento construir su libertad. Gracias por acompañarnos y esto fue Contarse. Nos vemos muy pronto.